¿Sabías que Simón Bolívar designó a Trujillo como capital del Perú y creó la Corte Superior de Justicia de la Libertad? Hoy, 200 años después, en su bicentenario, vamos a ser testigos y celebraremos este acontecimiento. En Trujillo se dio el primer grito de libertad el 29 de diciembre de 1820. Eso permitió a San Martín venir con sus huestes desde el sur hacia el Perú para ayudarnos a liberarnos. Luego viene Bolívar a culminar el proceso independentista. Igualmente declara a Trujillo como capital provisoria del país en tanto se libere el resto del país y empieza a organizar el Estado. Parte de esa organización es fundar una Corte de Justicia. Es un hecho muy, pero muy importante porque esta acta, que fue rescatada por la doctora Lili Yap entre una serie de documentos, constituye pues la fuente principal, ¿no? El documento histórico que permite afirmar que la corte que se formó acá en Trujillo, posteriormente la Libertad, es la primera corte del Perú republicano. Nos trajiste la novedad de que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación el acto de instalación de la Corte de Justicia del Norte. Efectivamente, el Ministerio de Cultura, mediante una resolución, ha determinado que el acta de fundación de la Corte Superior de la Libertad ha sido declarada como Patrimonio de la Nación. Estamos desde la Majestuosidad de Chan Chan celebrando este bicentenario de la Corte, que se convierte en una institución tutelar de hace 200 años que junto con las ideas de libertad que perseguíamos en ese momento, perseguíamos también, como no, las ideas de justicia. Se juntaron justo dos sucesos muy importantes para la historia de este país. En verdad queremos agradecer igualmente al Ministerio de Cultura de nuestro país el haber reconocido la historia y un documento fundacional muy importante que ha sido declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación y que es nuestra acta fundacional.